Nos vamos al campo, nos vamos a algo muy tradicional, el asador. El asador en la Argentina realmente es una institución cada vez más, cada vez se presenta más, cada vez nos ofrecen más. ¿Y por qué no evaluar cómo se hace, cuál es el tiempo justo y un buen asado este de un costillar? Bueno, tiene su atractivo. Yo personalmente, a pesar de que a veces estamos solos, siempre hago una tira grande. Esa es una diferencia. La tira chiquita es más fácil para hacerla, pero no sale tan sabrosa. Y en lo posible, si uno tiene la posibilidad de hacer un costillar completo, eso depende de la cantidad de comensales o de la cantidad de gente que hay en un asado. Cuando más grande y cuando menos lo cortés, más sabroso sale. Primer tema. Tiene mucho que ver la leña. Yo te puedo asegurar que la misma carne, o cortás un costillar al medio y haces una parte con la caldeña de algarrobo y otra con piquillín, ni hablar con otra leña, pero otra con piquillín, que es leña local, la del caldeña de algarrobo sale más sabrosa. Y después, mirando que siempre haya temperatura, el viento, o sea, hay que estar controlándolo. Hoy tenemos un viento que no, teóricamente no nos va a afectar, pero si tuviera un viento del este o sudeste, le da muy fuerte, entonces vos lo tenés que correr un poco. Si ves que le falta fuego, podés echarle más leña o agrandarlo al fuego para que te dé más temperatura. Después me van a ver, empiezo a agregarle brasa abajo para que tenga como que lo envuelva todo el calor. También depende del grosor del asado. Si se fijan, ese está entero, está con el vacío incluido. Es más, lo doy vuelta ya a último momento. Este vas a ver que va a estar 3 horas y lo voy a dar vuelta en la última hora. El asado al asador, para que esté bien, hay que hacerlo muy despacio, justamente para que salga tiernito. Y necesito que esté 4 horas. Hoy es un día ideal para hacer asado. Un poquito viento, la temperatura está bien. Así que yo creo que va a salir bien. Eso lo dice la gente después.